Buenas noches, somos Sport House Ben, tienda de coleccionismo. Bienvenidos a otra noche de live, miércoles de live. Gracias a todas las personas que se están conectando. Hoy nuevamente hablaremos de coleccionismo. Saludos a todas las personas que se van conectando. Muchísimas gracias. Hoy tendremos al amigo Leonel Perdomo con su nueva cuenta Pelota con Historia. Saludos por aquí a todos los que se están conectando. A Barajitas de Luis, al señor Giancarlo, Collectors CCS. Bienvenidos todos. Vamos a darle entrada, que ya está por aquí. Gracias a todos los que se van conectando. El gran Moisés, desde la Florida, se está conectando. Y por aquí tenemos nada más y nada menos que a un amigo de la casa, el gran Leonel Perdomo. Buenas noches, patrón. Leonel Perdomo, nacido en Maracaibo, Estado Zulia. La fecha no se la vamos a decir. No hace falta, no hace falta. Soy el más chiquito. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, por aquí tenemos bastantes amigos conectados. Y bueno, ya Leonel estuvo por aquí en algún momento, al principio de este espacio, cuando... Hace unos añitos. Hace unos años. La colección que había en la cámara. Cuando la pandemia nos atacó y nos pusimos creativos, ¿no? Y empezamos a inventar qué hacemos, y bueno, aquí estamos y aquí seguimos, como dirían, ¿no? Vamos a poner el teléfono aquí para no estarme viendo yo. Okay. Y para que no me bueno, mientras vas, para que vean algo más interesante. Así es. Vamos a hablar un poquito. Leonel es coleccionista de venezolanos en Grandes Ligas. Yo particularmente le digo que es coleccionista de muertos, pero no es de muertos, es de fallecidos. Jugadores venezolanos fallecidos que han llegado a las Grandes Ligas. Obviamente allí nos remontamos a los primeros Grandes Ligas que tuvimos en nuestro país, ¿no? Y llega una gran idea de Leonel, que es crear un podcast, crear una cuenta como para tratar de mostrarnos un poquito esa historia. Pero bueno, vamos a dejar que él nos cuente sobre algo que se llama Pelota con Historia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Después que tantas personas le dijeron, ¡Ey, dale! Sí, tuvieron que empujarme un poquito, pero bueno, ya aquí estamos. ¿Cómo llegamos? Para los que no te conocen, porque sé que hay varios que no te conocen, ¿quién es Leonel Perdomo? Bueno, como coleccionista, Leonel Perdomo es un carajito que empezó como a los 7 u 8 años con unas barajitas line-up, que pensó que la fiebre no iba a ser mucha y que no iba a durar más de un año, y bueno, ya unos 16 años después, aquí estamos, con museo inaugurado, con proyectos, con piezas increíbles y con muchos cuentos para echar. Así es. Y entonces llegamos hasta un punto donde creaste este espacio y entonces aparece aquí en órbita Pelota con Historia. ¿Qué es Pelota con Historia? Bueno, facilito. Yo lo defino
como combinar dos de las cosas que a mí más me apasionan. La primera es coleccionar, reunir, archivar piezas, pero no solamente piezas, porque cualquiera puede tener una pieza, un objeto, sino a mí me gusta, o mi mayor atractivo en la colección es tener piezas que tengan una historia detrás, que no es solamente que sea esta tarjeta o esta pelota, sino la historia o el contexto que tenga esa pieza. Y obviamente combinar la colección con la historia, porque tenemos, o por lo menos ya, a mí me gusta saber de dónde vienen las cosas, de dónde Claro. vienen las cosas, en qué época se dio, era fácil, era difícil, quiénes estaban ahí, cómo era, no sé, la sociedad en esa época. Muchas de esas cosas a mí me interesan y es muy, muy satisfactorio descubrir esas historias a través de piezas o de objetos. Entonces, básicamente eso, combinar coleccionismo e historia. Porque también la historia es muy importante para tú saber y estar consciente de lo que estás coleccionando, de lo que tienes en tus manos. Porque hay mucha gente que colecciona, pero no todos coleccionan con conciencia, que es algo muy diferente. Así es. Y fíjate algo, dices algo y lo hemos en muchas oportunidades repetido y hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? El tema de coleccionar y el tema de saber un poquito sobre lo que estás coleccionando, ¿no? Claro. Como precisamente como con el título del programa, ¿no? Pelota con historia. Cada pieza tiene una historia y cuando tú comienzas a recabar esa información, entonces ya tú empiezas a descubrir más y más cosas sobre cada uno de esos artículos que tú tienes, ¿no? Eso es correcto. Entonces, viene Leonel un día y dice, wow, tengo estas piezas, tengo todo esto, y ahora, ¿cómo llegaste a ese nombre? ¿Cómo empezó esa idea a maquinarse? Tú dijiste, bueno, no tengo nada que hacer. Quiero meterme en problemas, entonces estoy viendo lo fácil que es conectarse y hacer un programa y grabar, como hace el pana este todos los miércoles, o como el otro pana que está por ahí conectado, el famoso Luis Trabuco con sus barajitas de Luis. Entonces, ¿cómo empieza esa idea a hacerse realidad? Bueno, en realidad es algo que vengo haciendo inconscientemente desde hace mucho tiempo. O sea, lo estaba haciendo para mí. La única diferencia es que ahora lo estoy compartiendo y lo estoy llevando a un material que sea digerible para las personas. Pero es algo que yo vengo haciendo inconscientemente desde hace mucho tiempo. Conseguir una pieza, investigar el contexto, quiénes estuvieron involucrados, cómo fue, cómo llegó, en qué contexto histórico, político, social en ese momento. Muchas cosas que yo simplemente, por naturaleza, no sé si de investigador, porque no soy ni investigador, no soy ni periodista de profesión, pero es algo que me salía solo, pues, o sea, me salía de una forma natural, conseguir la raíz de las cosas. Ok, y entonces dijiste, bueno, ya sabes que vamos a hacer esto, un pelota con historia, ¿cómo comienzo? Porque ¿Cuál es el primer paso que doy? aparte de eso, yo decía, ok, yo tengo todas estas cosas, estas piezas maravillosas en mi colección, pero ¿con quién comparto yo esas piezas? ¿Con mi papá o con mi hermana que está cocinando? Ay, mira, me llegó esta pelota. ¿Me entiendes? O sea, este mundo, si no es a través de esta manera, no lo compartimos. Así es. Es muy complicado compartirlo de otra forma, por cualquier razón. Entonces yo decidí, yo sentí que tenía buen material, tanto de historia como a nivel de colección, como para combinar esas dos cosas y comenzar un proyecto. Que todo lo estoy comenzando desde cero, absolutamente todo. O sea, yo estoy haciendo esto y yo estoy aprendiendo. Así es. ¿Qué ha sido lo más fácil? No hay nada fácil en esto, porque es que hay que combinar muchas cosas. Hay que asegurarte de que lo que estás diciendo en realidad es así, y hay que asegurarte de la información que vas a sacar, hay que tratar de usar la foto correcta, mostrar la pieza correcta, que todo concuerde, el año,
porque de verdad no es fácil, no es fácil y haciendo esto admiro a las personas que lo hacen y admiro a las personas, a los periodistas, a la gente que se dedica a hacer documentales, a la gente que se dedica a hacer este tipo de material, porque no es nada fácil, no es nada fácil. Y precisamente cuando tienes que empezar como a, ya tienes la información, ok, tienes, ahora tienes que color, tienes que hacerle match con las piezas que tienes, porque de eso se trata precisamente pelota con historia. Es Exacto. simplemente echar un cuento sobre una pieza que tú tienes, ok, y que muchos de nosotros no sabemos, porque muchos de nosotros sabemos cosas muy puntuales por encima sobre algún jugador, sobre alguna pieza, pero aquí en Pelota con Historia lo que hacemos es ahondar un poquito en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo decides tú y dices, bueno, ¿sabes qué? El primero a bordo, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es la temática que voy a utilizar? ¿Pasé esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en realidad, siempre es tratar de buscar el punto de encuentro entre la información, cómo la voy a contar y cómo te voy a mostrar la pieza que tiene que ver con esa información. Y bueno, el primer abordo, obviamente, empezamos con venezolano, que es como que a lo que me dedico a coleccionar, pero con uno en particular que marcó una pauta y un antes y un después en la historia de la pelota de nuestro país, y eso no es refutable. Pero otra cosa que me llevó a hacer esto es que yo siento que la historia es muy importante y hay gente que no conoce la historia o la historia se está dejando olvidar. Y más en este momento que estamos pasando de una generación a otra, cuando tú hablas con un pelotero o con un chamo y no saben quiénes son ellos. O sea, tú hablas con un pelotero activo de Grandes Ligas, un venezolano, y que tú le preguntes por Alejandro Carrasquel, o que tú le preguntes por Elio Chacón, Ramón Monzán, que fueron esos pioneros y no los conocen, algo está fallando. Algo no está bien. Porque yo te apuesto que tú le preguntas a un americano por Babe Ruth y vas a ver quién es, tenga la edad que tenga, en el estado, en la ciudad que sea. Sí. Entonces, es algo que va mucho más allá. Yo siento que es algo que tiene que ver mucho más con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura. Tenemos que reconocer a esos héroes que marcaron el camino para que hubiera un Aparicio, un David Concepción, un Osvaldo Guillén, un Andrés Galarraga, un Cabrera. Sí, pero ¿quiénes fueron los que quitaron las piedras de ese camino y los que se enfrentaron a un béisbol que no era nada fácil? Fueron esos primeros. Entonces, es más que todo por rescatar esa historia y por rescatar las cosas interesantes que estos peloteros hicieron en esos años donde hay muy poca documentación, donde poco se conoce de su carrera, de lo grandes que fueron en épocas muy difíciles. Entonces, esa historia hay que rescatarla un poco. Así es. Y bueno, quién más que de pronto, o no, yo iba a decir quién más que nosotros, o quién más que un coleccionista, porque bueno, hay muchas personas que historiadores deportivos, que de hecho nosotros estábamos conversando sobre muchas personas en donde sí existe la información, lo que pasa que hay que buscarla, Claro. ¿no? Y como dice un gran filósofo coleccionista conocido por aquí, los libros no muerden. ¿Entiendes? Entonces, Eso es muy cierto, eso es muy cierto. ¿entiendes? Entonces, la información está. Tú estás haciendo algo que es sumamente importante, que es recopilándola. Tú estás haciendo algo muy importante, que es como que darle más sentido y combinar la historia, obviamente, con algo mucho mejor, que es con piezas, que es con cartas, que es parte de esa historia. Y muchísimas personas conocen la historia, pero no todo el mundo sabe que esas piezas existen, ¿no? Entonces, Claro. ahí precisamente es donde salta pelota con historia, ¿ok? Para las personas que no están siguiendo la cuenta, es una cuenta que es nueva, es del amigo Leonel, pero tiene, ¿qué? Como un mes, más o menos, que la inauguraste. El primer video como tal de contenido fue hace una semana, Ok. pero la cuenta la inicié sí hace unas
3 semanas Sí, más o ok. menos. Entonces, ya por allí pueden empezar a ver un poquito el material que está aquí, que es un material precisamente sobre la historia del béisbol venezolano, específicamente sobre los venezolanos en grandes ligas en estos momentos. Y lo vamos a combinar precisamente con esas piezas que muchísimas personas nunca han visto y no saben que existen. Bien, entonces llegamos aquí al video número uno o al primer elegido, que es el famoso Alejandro Carrasquel. Yo voy a decir nada más un poquito sobre Alex Carrasquel. Es lo que aparece y lo que todo el mundo que está ligado al deporte, bueno, creemos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ¿quién fue Alejandro Carrasquel? Mejor conocido en los Estados Unidos como Alex Carrasquel, ¿ok? Alejandro Eloy Carrasquel Aparicio, ¿ok? Ese es su nombre, sus nombres y sus apellidos. Nació el 24 de julio de 1912, ¿ok? Si me equivoco en algo, me corrijo. Lanzador venezolano de las Grandes Ligas, que jugó para los Senadores de Washington y su último año con los Medias Blancas de Chicago. ¿Ok? En un lapso de 8 temporadas, desde el año 1939 hasta el año 1949, que fue su último año de actuación, ¿no? Conversábamos un poquito que fue un bateador derecho, lanzaba a la derecha, y su debut, mejor dicho, vamos a hacerlo así. Su récord fue 50 ganados y 39 perdidos como lanzador. ¿Ok? Entonces, dígame usted quién fue Alejandro el Patón Carrasquel. Bueno, primero que todo, para mí siempre, siempre ha sido un personaje bastante especial. Los que me conocen del mundo del coleccionismo, con los que hemos compartido, saben que siempre me he dedicado un poco más a ese lado, aparte de los primeros peloteros que llegaron a Grandes Ligas. Saben que tengo como mi fijación por investigar sobre Alejandro Carrasquel, porque es un personaje bastante importante que creo que no tiene el mérito que merece. Es un personaje muy conocido, porque obviamente fue el primer venezolano que llegó a las Grandes Ligas, pero siento que también es un personaje bastante desconocido en otras áreas de su carrera y de muchos otros de sus logros. Entonces, eso es una de los motores que hacen que recopilar esta información sea importante. Porque podemos hablar de, ok, fue el primer venezolano en Grandes Ligas, fichó con los Senadores de Washington, pero hay mucha más historia y muchos hechos importantes que la gente no conoce, y la idea es que los conozcan. Entonces, debutó el 23 de abril de 1939 en Grandes Ligas, ¿ok? Pero Alex Carrasquel tuvo un poco antes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poquito ese antes de Alex Carrasquel? Bueno, sí, normalmente un pelotero llega a Grandes Ligas y es firmado a los 17, 18 años y debuta a los 20, 21. Alejandro debutó con 27 años en Grandes Ligas. Él debutó en la Liga Venezolana, en primera división, debutó en el año 1931 con el equipo Royal Criollo. De hecho, él no comenzó siendo pitcher, él comenzó jugando, cubriendo la tercera base, pero casi de inmediato fue que se transformó en pitcher. Y en el Royal Criollo en Venezuela fue que comenzó su carrera como lanzador. En una época, en una liga donde tenía unos contrincantes bastante duros, una década llena de estrellas en el béisbol venezolano, peloteros como Martín Digo, como Manuel Cocaína García, estamos hablando de leyendas del béisbol que frecuentaban la liga venezolana. Y obviamente esos retos Alejandro los fue asumiendo hasta llegar a un nivel en el que el mismo Martín Digo, la leyenda del béisbol cubano, se dio cuenta del potencial que tenía. Y es él quien le ofrece su primera oportunidad de ir a jugar en Estados Unidos, pero no en las Grandes Ligas, sino en las Ligas Negras, con un equipo, con
equipo con Stars. Pero el patrón rechazó esa oferta porque él decía que él no iba a hacer nada en Estados Unidos sin saber hablar inglés y estando solo. Pero ya, eso fue en el año 34, ya en el año 34, ya se proyectaba lo que podía llegar a ser Alejandro actuando en la Liga Venezolana. Okay. Bueno, siguió sus actuaciones y es tanto su nivel, para que tengan una idea, que en esa época del béisbol, estamos hablando de la mitad de los años 30, había un equipo llamado Las Águilas del Concordia, que era propiedad de Gonzalo Gómez, el hijo de Juan Vicente Gómez en ese entonces, que era presidente de Venezuela. Y hasta el día de hoy es considerado quizás como uno de los mejores, pero también como el mejor equipo en la historia del béisbol venezolano. O sea, estamos hablando de un equipo que reunía a todas las estrellas, no solo de Venezuela, sino internacionales y de Estados Unidos. Hay jugadores estadounidenses, superestrellas que llegaron a jugar con ese equipo. Josh Gibson, un catcher de las Ligas Negras. Martín Digo, Tetelo Vargas, leyendas del béisbol cubano. Luis Aparicio el Grande perteneció a ese equipo también. O sea, era un requisito ser una superestrella para pertenecer a ese equipo, y Alejandro perteneció a las filas de ese equipo también. Entonces eso también te dice un poco del nivel que tenía Alejandro en esa época. Y estamos hablando 4 o 5 años de llegar a Grandes Ligas, antes. Okay, ahora tú dices que cómo fue ese paso, cómo fue ese paso desde esa liga para saltar hacia las grandes ligas, ¿no? Tenemos entendido que Carrasquel no pasó por ligas menores. Correcto, no pasó por ligas menores. Hay gente que debate que fue el segundo jugador en la historia que no pasó por grandes ligas, otros dicen que no. La verdad es que sí hay evidencia de que hay muchos otros peloteros, bueno, muchos otros no, la lista no tiene más de 10 peloteros, pero todavía es mucho lujo decir que está dentro de los primeros 10 peloteros en la historia de las grandes ligas que llegaron a las grandes ligas sin pasar por ligas menores. Ojo, ojo, todo esto lo estoy yo diciendo. No es porque yo sea un experto en la materia, porque Claro. el trabajo no lo hice yo, el trabajo lo hicieron quienes escribieron la historia a la que yo puedo acceder. O sea, yo simplemente estoy recopilando información, leyendo, resumiendo y analizando la información. Así es. De hecho, en cierta información que hay por allí, dice que antes de Carrasquel, hubo otro jugador que no pasó por ligas menores, pero fue en el año 1927, ¿ok? Entonces, lo que tú dices, pues, no, para la época de pronto no eran muchos los jugadores que no pasaban por ligas menores. Sí, era casi un requisito pasar por ligas menores. Eran muy pocas las excepciones, pero con exactitud no, se debate que si fue el segundo, que si no fue el segundo, pero está dentro de los primeros 10 e igual en el puesto que está en esa lista es un lujo, es una rareza que eso haya pasado. Pero Así es. todo tiene un porqué y un contexto que explica las situaciones. Ok, entonces explícala porque de cómo fue ese paso, ¿no? Cuando él está jugando en el equipo Royal y entonces tiene que hacer ese salto hacia la Grande Liga. Bueno, aquí hay una parte bastante interesante porque pasan Hey, muchas cosas que si a lo mejor. de más está decirte que cuando quieras empezar a champear, empieza. No, 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 aquí no Esta es la somos así. pregunta de la gente. Aquí no somos así, aquí no somos así. Aquí no somos así, pero bueno, aquí les adelanto algo. Eso es Una firmita. una firmita. Nombre, su nombre. Bueno, pasa algo bastante interesante, que a lo mejor si quitamos uno de esos hechos, el patrón no llega a las grandes ligas. ¿Qué pasa? En el año 38, el béisbol en el Zulia tiene un auge muy grande a nivel económico. Hay mucho apoyo económico en el béisbol del Zulia y se está jugando un béisbol de muy buen nivel. Recordemos que en ese entonces no había una liga de béisbol venezolana unificada. Se jugaba el campeonato central, regido por una liga, por una asociación, y se jugaba la pelota en el Zulia, que se regía por un comité. Estarán
torneos totalmente diferentes que no tenían nada que ver entre sí. Entonces, en ese momento, Carrasquel firma un contrato con Pastora en la Liga Occidental. El Pastora le estaba pagando $1.000 al mes al Patón. Carrasquel decide irse al Zulia junto con otros jugadores que eran estrellas en la Liga del Centro del país a jugar en el Zulia. ¿Qué pasa? Que cuando este grupo de jugadores se va para el Zulia, lo sancionan del béisbol del centro del país por supuestamente desertores. Okay. Obviamente hay mucho material que cortar ahí, pero no vamos a profundizar porque eso es otra historia. Claro. Entonces, lo suspenden de volver a jugar el torneo en el centro del país por un año. ¿Qué pasa? Carrasquel termina de jugar en el Zulia y cuando termina el campeonato, él no puede volver a jugar en Caracas y se va a Valencia a hacer unos juegos, a participar en unos juegos de exhibición que lo invitaron. Ahí coincide con Joseito Rodríguez, que en ese momento era manager del equipo Vargas, lo ve jugando y le ofrece irse a Cuba con él, a probar suerte en el torneo cubano si no tenía algún otro compromiso. Carrasquel primero dijo que sí, después dijo que no, después dijo que sí otra vez. Total, lo convencieron y el hombre se fue a Cuba, porque no podía volver a jugar en el centro del país. Entonces, a lo mejor si él no lo hubiesen suspendido ese año, él hubiese vuelto a jugar en Caracas y no pasa nada. Exactamente. Él se fue a probar suerte en Cuba, a ver cómo le iba, y nada más y nada menos que terminó siendo el más valioso del torneo. Ganó 14 juegos, perdió 6 nada más. Y da la casualidad, la pequeña casualidad, que en el año 38, Joe Cambria, que era scout de los Senadores de Washington, estaba buscando talentos de la liga cubana para reclutarlos y llevarlos a grandes ligas, porque en el 38 ya se venía la temporada de 1939, ya la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de explotar y los equipos sacaron sus cuentas y dijeron, viene el enlistamiento militar, vamos a tener que cubrir varias fallas, ¿de dónde vamos a sacar peloteros? Y ahí es cuando el hombre aparece en el radar de Joe Cambria, se contactan y se lo llevan a Washington. Llegó a Spring Training, dieron visto bueno, el dueño del equipo aprobó porque lo vio actuando. Es más, hay cuentos que dicen que Clark Griffith, el dueño de la organización de los Senadores de Washington, lo vio jugando y le dijo, y más bien él preguntó si Carrasquel no había jugado ya Grandes Ligas, que se veía demasiado, demasiado listo para el nivel de juego que iba a enfrentar. Ok, entonces llegamos al año 1939 cuando ya está en Washington y entonces exactamente el día 23 de abril hace su debut con los Nacionales de Washington en ese momento. Sí, él hace su debut y le toca entrar al juego con las bases llenas y dos outs a picharle nada más y nada menos. No tanto a los Yankees que habían ganado la Serie Mundial el año anterior, sino a Joe DiMaggio, que era prácticamente la imagen del béisbol en ese momento. O sea, estamos hablando del Mike Trout de ahora. O sea, era el icono del béisbol en ese momento. Hay cuentos, pues todo lo que te digo es, será verdad, será mentira, no lo he podido Dice confirmar, la historia. pero dice la historia que el catcher en ese momento hablaba español y le dijo a Carrasquel, se le acercó a Carrasquel a decirle que tú sabes que viene a batear Joe DiMaggio, y Carrasquel lo que le dijo, yo no sé quién es ese, nunca he escuchado su nombre, y retiró al hombre con un rolling al pitcher. Así como yo no sé quién es este, estamos de tú a tú, yo te voy a pichar y ya. Así es. Bueno, Mira. hay una pieza de mi colección que ya la mostré, pero bueno, la vuelvo a mostrar por acá, que es esta ficha. Lo has mostrado, no lo has mostrado, pues no has mostrado nada. Ese slide de hace 3 años, la gente no se recuerda, entonces Bueno, tiene miren, miren, miren ahí pues. ah. Alejandro Carrasquel. Primero, esta era la firma que hacía Carrasquel, él firmaba sus autógrafos así hasta que llegó a Grandes Ligas. Porque cuando pasa la primera temporada, su primera temporada en los registros, escribían mal su nombre, no sabían cómo escribirlo, le escribían Alexandra. Pero ya la segunda temporada en Grandes Ligas, su nombre en los registros pasa a Alex Carrasquel y él cambia su firma a Alex Carrasquel. Entonces, desde ese momento, no, o sea, yo no conozco registro de un autógrafo que diga Alejandro Carrasquel después del 39. Okay.
Bueno, esta pieza es una de mis favoritas, yo creo que es una de las tres piezas favoritas mías de la colección, porque esta ficha fue firmada 3 días antes que el Patón debutara en Grandes Ligas. Fue firmada el 4 de abril, el 20 de abril, y él debutó el 23. Okay. Entonces, imagínate lo complicado, ¿no? Que es conseguir una firma de Alex Carrasquel. Y bueno, fíjate lo que tú estás diciendo, ¿no? Después del año 39 no existen, por lo menos conocidos. Pueden existir, Por pero eso te yo digo. tengo más de 5 años recopilando información y no he visto que aparezca una. De hecho, en el mismo año 39 ya aparecen firmas donde él firma a Carrasquel o Alex Carrasquel. De hecho, aquí tengo una de sus variaciones de firma, que sale firma a Carrasquel, la inicial con el apellido. Ok. Chamo, ¿dónde consigues tú ese tipo de cosas, bro? Se ha pegado contigo, man. Insane, Ok. Bueno, fíjate lo interesante, ¿no? Después del año 39 no existen muchos registros de y el por qué él cambia su, su vamos a decir, autógrafo, su firma. En el momento la mayoría simplemente su firma era el nombre, ¿no? nombre y apellido, Nombre que eso es. y listo, pues, ¿entienden? Entonces, fíjate, yo hoy en día nos morimos porque un jugador escribe el nombre completo y entonces hacen un garabato y qué tal, y bueno, fíjate No, cómo. y lo atractivo de las firmas de ese año más que todo es que casi todas eran muy legibles. Así es. Casi todas eran una caligrafía bastante legible, sin complicaciones, nombre y apellido. Era bastante fácil identificar los autógrafos. Así es. Mira, por allí vamos a hacer una parte aquí. Saludos, te están enviando varios por allí. El señor Gianberto Mi hermano Yamberto. del Museo del Béisbol Zuliano. Bueno, por allí hay bastantes personas, Giancarlo, que están conectadas. Entonces, Es continúa. que yo no estoy viendo la pantalla, por eso no los he saludado. Sí, tranquilo. Continuamos entonces. ¿Qué más? Podemos saber de Bueno, qué más lo podemos. llegó a Grandes Ligas y no es que llegó, se tomó un café y se fue, no, el hombre estuvo 6 años seguidos en Grandes Ligas. Fue uno de los lanzadores más consistentes en el bullpen y como abridor y con cualquier rol de pitcheo que lo pusieran a cubrir en el staff de pitcheo de los Senadores de Washington, lo hacía. O sea, fue una pieza constante e importante en todas esas temporadas. O sea, ahí podemos medir también la magnitud de la calidad que tenía Carrasquel, porque hay muchos peloteros que llegaron incluso décadas después que Carrasquel a Grandes Ligas y no duraron ni una temporada en Grandes Ligas, no duraron ni 10 ni 20 juegos, subieron y bajaron de una vez. Carrasquel se mantuvo 6 años seguidos en Grandes Ligas. No, no, o sea, no, es fácil de decirlo, pero en esa época. Así es. De hecho, en el año 39, fíjate, viendo aquí un poquito los registros, en el año 39 tiene récord de 5 ganados y 9 perdidos, ¿ok? Con 4.69 de efectividad, más o menos fue lo que dejó en ese primer año. 2 salvados. Pero no solo eso. 7 juegos completos. O Sí, sea, él llegó a perder muchos juegos, pero juegos que lanzó 10 innings, 12 innings, 13 innings. Se tiraba su juego completo y lo hacía en Venezuela. Para él no era nada nuevo, porque ya él venía de hacer ese tipo de cosas en Venezuela. De hecho, más adelante en su carrera, hay un suceso bastante importante que vamos a tocar en la tercera parte, la tercera y última parte de la historia de Carrasquel, donde él lanza un juego de 17 innings. Estamos hablando que esos brazos en esa época eran de goma. No es como ahora, 5 innings y para afuera. Esto era pelota, pelota. Yo digo que esa época, 30, 40, 50, era la pelota más cruda, pero más hermosa que existe en el mundo. Esas épocas, me encantaría, por lo menos, aparte de lo poco que hay, me hubiese encantado, no sé, vivir un ambiente de lo que era el béisbol, la pelota en esa época. Era la pelota más pura que había, porque la gente no jugaba
pelota por dinero, jugaba por pasión. Era totalmente diferente. Así es. Mira, y por ahí hay un señor apellido Perdomo que está diciendo que ese muchacho me hizo rodar por toda Venezuela buscando piezas y barajitas, y ir a reuniones de coleccionistas desde los 12 años. No es, estamos hablando de Carrasquel, estamos hablando del señor Leonel. Es mi papá. Ajá, Leonel, entonces, ¿qué más tienes por ahí? Cuenta, porque por ahí hay uno que está diciendo, pareciera que Leonel no tiene nada. No, yo no tengo nada, yo lo tengo muy poco. Y de Carrasquel, bueno, también me llamó la atención, empecé a recopilar muchas cosas, cualquier cosa que pudiera conseguir original de la época. Muy poco me gustan las reproducciones que no son propias de la época, pero si no hay otra manera de tener el archivo, de tener como que de tener la pieza, pero trato de que todo sea original de la época. Por mi colección de Alejandro Carrasquel consta de unas 30 piezas entre tarjetas, autógrafos, recortes de periódico. Por lo menos en esa época era muy común que en los periódicos hicieran cómics o hicieran caricaturas de los peloteros. Aquí tengo una del año 43. Esto es prensa de la época. Esto no es que lo imprimí yo en una foto, no. Esto es prensa de la época. Okay, y eso es del Washington Post, de hecho. Correcto. Como también tengo el New York Times que relata el debut del Patón Carrasquel original, lo conseguí y es una pieza que si la toco dos veces se rompe. Porque eso es algo de lo que la gente muy poco habla también a veces, no es la pieza, es conservarla. Pero bueno, eso es otro. Y bueno, aquí tenemos unas cositas interesantes también. Saludos a las personas que se están conectando. Por ahí tenemos al amigo Jerónimo de Caracas. Aquí tenemos una pelota del año 45, no sé si ahí se ve. Alex Perfecto. Carrasquel, esta fue su última temporada. Esta pelota es el equipo completo del año 45 y ahí se ve lo que le venía diciendo, que ya no firma como Alejandro, sino como Alex. Okay. Esta es una pelota oficial de la Asociación de la Liga Americana del año 45. Tengo esta foto, que no es una foto que imprimí en la farmacia, no, esta es una foto original de prensa del año 43. Estas eran las fotos que revelaban el cuarto oscuro, que la metían en agua, ese tipo de, o sea, estamos hablando de una foto que tiene 70, 80 años. Okay. Ahora la carta. Ahora mira, ya está por ahí el compadre tuyo. Ahí está el compadre tuyo, Luis Trabuco. Mira, metiéndole veneno al cuento ahí, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, dice que ahora sí te estás animando, vale, que ya. Mira, ahora tienes a la mano la carta que era la que estábamos conversando, la carta más conocida, la reproducción. Okay. Sí, aquí está, aquí está. Esta es una edición de la Conlon Collection del año 93, que es la carta que todo el mundo conoce, la más común, la más conocida de Alejandro, con los senadores de Washington. Okay. Esta carta es del año 1993. Y es una serie de una recopilación de jugadores de esa época, De esa de la época, exacto. gente de Conlon, precisamente por eso, por esa falta de piezas, esa falta de registros, ¿no? De esa época. Ahora te pregunto algo. ¿Existe, conoces, sabes de alguna carta antes de esa de Alejandro Carrasquel? Sí conozco alguna. Tiene cara ahora ese pegato. Te puedo mostrar una de su primer año. De su primer año como profesional. Es importante recalcar eso a la gente porque hay mucha gente que va a decir, bueno, la Conlon
es la barajita, su primera barajita o la barajita que más conocemos de Grandes Ligas, ¿no? Su primera barajita, bueno, su primera no, porque ese año 31 se emitieron tres barajitas, de las cuales expliqué en la primera parte de la historia de Carrasquel. Yo solamente tengo una en mi posesión, esperamos que algún día aparezcan las otras. Pero esta es de ese año, es de ese tiraje de cartas que venían en cigarrillo de Okay. Alejandro Carrasquel con el Royal Criollo. O sea, su primer año como profesional en el béisbol venezolano. Okay. Voltea la parte para que la vea la parte de atrás. Ahí Ahí dice, está. doble águila Doble Sport venía como obsequio de los cigarrillos. de los cigarrillos, doble águila, Sport, etcétera. Batch, Royal y Lucana. Ahora, Después, sí, sigue. ahí, hasta el día de hoy yo tenía conocimiento de tres tarjetas que venían en cigarrillos en Venezuela, pero hoy me dieron la noticia de que hay otra que no está catalogada, que de la que no hay registro. Esa se las voy a estar mostrando en la tercera parte de la historia de Alejandro Carrasquel, porque sé que muchos coleccionistas desconocen de ella. O a lo mejor conocen, pero no la han visto. Entonces esa la vamos a estar mostrando en la tercera parte, porque ni yo la conocía. Después estamos hablando de la década del 40. Y barajitas que salieron en Venezuela. Barajitas que salieron en Venezuela, tenemos, por lo menos yo tengo esta que está acá, que es un tiraje llamado Retirados que sacó Sport Gráfico en 1967. Aquí muestran a Carrasquel con los Senadores de Washington, pero estamos hablando de que ya habían pasado más de 20 años en su retiro. Bueno, no de su retiro, sino de haber jugado en Grandes Ligas por última vez. Okay. De la Liga Cubana, hay dos tarjetas de su paso por Cuba en la década de los 40 con los Elefantes de Cienfuegos, pero esas se las voy a mostrar en la tercera parte de la historia de Alejandro. Ya está, ¿ves? Ya está diciendo Luis Trabuco que le falta otra, que él está con la planilla Excel ahí, ya está anotando que le falta otra. Me falta que no, aquí estamos hablando de lo que hay, aquí no. No, no, él dice que en su registro está notando que ya le falta otra, porque acabas de decir Ah, que okay. otra, pues. Bueno, Entonces, tiene, okay. sigue, sigue. No, 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 no. Sigue tú. No, lo que iba a decir era que una de las cosas interesantes de estas conexiones que tratamos precisamente es eso, fíjate, es conocer un poquito más sobre estos personajes y sus piezas. Y fíjate, muchas personas se enteran, muchas personas no nos enteramos de cosas nuevas, de piezas nuevas que van saliendo, ¿no? Y ahí es donde está precisamente lo que estábamos hablando. Sí, esto es un camino, esto es un camino sin fin. Esto es un camino sin fin. Y a medida que voy investigando, voy descubriendo más y eso hace que quiera seguir investigando más. Esto en verdad no tiene fin. La idea es poder hacerlo de una manera que sea comprensible para el material que estamos haciendo, porque yo puedo durar una hora hablando de Carrasquel, pero no es la idea. La idea es que la gente pueda asimilar el contenido, sea experta o no sea experta en la materia. Claro. Ahora, Carrasquel fue el primer venezolano en qué? Primer venezolano en debutar. Bueno, podemos hacer una lista larga porque como fue el primero que empezó a llenar los libros de los registros de cualquier cosa en las grandes ligas por parte de un venezolano. Fue el primero que participó en un juego, fue el primero en debutar, fue el primero en ganar un juego, fue el primero en meter un hit, fue el primero en conectar un jonrón que mucha gente no lo sabe, Exactamente. fue el primero en lanzar en un opening day. Primero en casi todo, porque el segundo venezolano que llegó a Grandes Ligas vino 5 años después. Entonces, esos 5 años antes fue él solo, pero no era un pitcher que solamente lanzaba y conectaba su batazo de vez en cuando también. Claro, o sea que ya este cuento con Otani es viejo ya. Este cuento con Otani, oso, Otani.
Pregúntale a Baby Ruth. Así es. Y bueno, también parte importante de este proyecto que estamos haciendo es mostrarle a la gente la forma en la que jugaban ellos en esa época. Porque yo, y te lo he dicho a ti varias veces, yo creo que la gente a veces hace ciertas comparaciones entre peloteros venezolanos porque no los vieron jugar. Porque si los hubiesen visto jugar, si hubiesen visto la forma en la que jugaban, la opinión sería otra. Y creo que te lo he dicho en otras ocasiones. Así Porque hay es. mucha gente que conoce los personajes, pero no sabe cómo lanzaba, cómo pichaba, cómo se movía. De hecho, me pasó algo bastante curioso haciendo esta investigación que he estado haciendo, porque me ha pasado con familias de peloteros que yo he contactado y le he dicho, hey, conseguí esto. Y dice, yo nunca había visto esto. Yo nunca lo había visto moverse, nunca lo había visto lanzar, nunca lo había visto en el estadio, qué sé yo, moviéndose. Entonces pasa ese tipo de cosas. La idea también es mostrar, ilustrar un poquito la historia, pero hacerlo de una manera en la que la gente entienda o vea por lo menos cómo jugaban o cómo actuaban en el terreno estos personajes. No es nada fácil porque el material es bastante escaso, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible por conseguirlo. Así es. Ahora, ¿existen registros o has podido, qué es lo más interesante que te has podido encontrar en esta búsqueda que ni te imaginaste que te podías encontrar? Por ejemplo, no sé si sea así o no, pero ¿existen videos donde te vea a Carrasquel jugando? Claro que sí. Y eso fue, yo creo que la parte más emocionante de todo esto que he estado haciendo. El buscar y buscar y buscar y tener una semana buscando y no conseguir nada y de repente un día conseguir. Y después de pensar que no iba a conseguir nada, consigo uno y después consigo otro y después consigo el tercero y así sucesivamente. Porque no es buscar, es saber buscar. Porque yo no he buscado en ningún sitio que sea imposible de buscar. Porque en internet está todo. La cuestión es cómo llegarle. Pero sí, o sea, una de las partes más increíbles fue descubrir material y poder ver cómo en verdad se desenvolvía Alejandro en el terreno, cómo lanzaba, cómo pichaba, el guante que usaba, el uniforme, todo ese tipo de cosas. Cualquier fracción de segundo que uno pueda ver de los jugadores en esa época es bastante valiosa, porque de verdad el material es muy escaso. Y el momento cumbre fue cuando yo dije, no puede ser, que conseguí el video y empecé a brincar, que el video está en la segunda parte de la historia de Alejandro Carrasquel que posteé hace unos días. Cuando a él, yo primero me entero de que Carrasquel forma parte de la plantilla de Washington cuando Lou Gehrig anuncia su retiro por una enfermedad terminal y en la ceremonia, una de las más famosas en la historia del béisbol, del hombre más afortunado del mundo, está Carrasquel. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo, ¿cómo es que Alejandro Carrasquel forma parte de uno de los momentos más importantes en la historia? Se fue el audio, se te fue el audio. ¿Aló? Ajá, ahora sí. Ahora sí, bueno, ya vamos a poner la cámara. Conseguí pruebas de. Y resulta que también me entero de que Alejandro, la delegación venezolana, eso fue un 4 de julio, en marco al Día de la Independencia de Venezuela, le hace un pequeño homenaje a Carrasquel en el estadio, antes de que comience la ceremonia de Lou Gehrig. Y me topo con que hay imágenes de ese momento. Y yo, ok, vamos a ver las imágenes de ese momento. Y resulta que hay imágenes con audio de Carrasquel hablando en el Yankee Stadium ante una multitud de 60.000 personas en español, dándole las gracias a sus paisanos venezolanos por ese reconocimiento que le estaban dando. Es un momento, yo diría que demasiado importante en la historia de Carrasquel y para la historia del deporte venezolano. Claro. Y lograr encontrar ese material y poderlo mostrar a la gente cuando lo conoce, no tiene precio. No tanto porque yo lo estoy disfrutando, sino que sé que otra gente lo va a disfrutar también, y la idea es esa. Exacto. Porque
Este material lo estamos haciendo para compartir, para compartir la información, para compartir las piezas. Hay gente que le cuesta mucho compartir, aquí no, aquí no. Aquí la idea es compartir y que esto se multiplique y que otra gente se anime a hacer lo mismo. Claro. No, y lo que hablábamos hace rato, obviamente la información tú la sacas de algún sitio, ¿no? Es importante darle el crédito a esas personas o a esos Sí, sitios claro, donde por supuesto. realmente se consigue la información, porque la información está. Aquí el tema complicado es recopilarla y poder mostrarla, poder Sí, dar. aquí el verdadero reto es hacer que la información sea digerible sin omitir detalles importantes para la gente. Tratar de no obviar ningún detalle importante, pero tampoco extenderme tanto, tampoco hacerlo tan corto. Saber el momento en el que puedo mostrar las piezas, el momento en el que puedo mostrar material fotográfico o video. Que eso es otra vertiente que también me está obsesionando prácticamente, el material fotográfico. O sea, es algo que para mí las fotos tienen un valor y una importancia más allá de lo que representa una imagen, sino las historias que te pueden contar. Así. Y el material fotográfico es muy importante. Claro. Y sobre todo, como tú decías, ¿no? Sobre todo si se puede conseguir original de la época Por supuesto. preservarlo, ¿no? Sí. Porque esa es una de las partes más complicadas, ¿no? Correcto. ¿Qué otra cosa interesante pudiste conseguir de Alex Carrasquel? Por ahí hay uno que te está diciendo que saques, que no te pongas, que no te pongas mezquino, que saques. A la gente aquí le gusta el problema. En realidad no es tanto de sacar, pero les voy a mostrar un pedazo, porque yo tengo mi vitrina y tengo ciertas cosas de Carrasquel. Aquí, pues. Ciertas cosas de Carrasquel. Entonces aquí tenemos por lo menos todo esto es prensa original de la época, donde salga él. Esa es una de las tarjetas cubanas que les mencioné, la que le voy a explicar. Esta es una pieza bastante curiosa que no la voy a mostrar mucho porque la vamos a explicar después. Un guante que tiene su historia también. Y ciertas cositas que hemos podido reunir de Carrasquel, que no es nada fácil. No es nada fácil por la época y porque lo poquito que hay no lo peleamos entre varios. Así es. Fíjate algo. ¿Qué viene en ese tercer, en ese tercer, en ese tercer video que está por salir en Pelota con Historia? Bueno, en este tercer video viene la última parte de la carrera de Carrasquel, pero viene una parte bastante interesante, porque llega su suspensión de las Grandes Ligas. Llega un momento en el que él no puede volver a jugar a las Grandes Ligas, no puede volver a jugar en Venezuela, porque también lo tiene prohibido porque la Liga Venezolana está respaldada por el béisbol organizado y esa suspensión también como que aplicaba para la Liga Venezolana y es ahí donde él se ve obligado a seguir jugando en México a jugar en Cuba, donde tuvo una carrera exitosa, luego vuelve a Grandes Ligas, luego vuelve a Venezuela y ahí tocamos el fin de su carrera como pelotero activo y empieza su carrera como técnico y como manager hasta prácticamente los días de su muerte, porque estuvo vinculado a la pelota hasta sus últimos años. Pero es una carrera bastante interesante y bastante larga. No todos los peloteros los voy a hacer de esa manera, pero por lo menos este es un pelotero que me parece demasiado importante, primero para empezar y segundo para que la gente conozca esa historia que es tan desconocida por muchos, pero que es tan importante. Sí, sobre todo lo que tú dices, que no hay suficiente material, no hay mucho material O sea, conocido. te apuesto que yo te digo a ti, en el mismo juego que Carrasquel metió su primer hit, pichó por 12 innings contra unos medias rojas de Boston, que tenían a Joe Cronin, tenían a Jimmy Fox en su alineación, de la fama los dos. Así No es. mucha gente, y por lo menos
En ese juego específicamente del que te estoy hablando, que fue un 14 de mayo del 39, se enfrentó 5 veces a un novato, un tal T. Williams. Sea, no estamos hablando de que Carrasquel llegó al béisbol en una época donde todo era fácil, ¿no? Estamos hablando de una época ruda donde habían estrellas y peloteros establecidos que intimidaban porque eran figuras, y Carrasquel llegó de la nada y la gente dijo, y este cubano, porque la gente pensaba que era cubano. Okay. La gente pensaba que él era cubano porque venía de la Liga de Cuba, era lo que se conocía de él. Y este cubano, ponchando y así, retiró 5 veces a Ted Williams y lo ponchó una vez. No estoy seguro del registro, pero leí una información que decía que Ted Williams solamente batió de 5-0 19 veces en su carrera. O sea, estamos hablando de un Hall de la Fama y del último pelotero que batió sobre 400 de veras en las Grandes Ligas. Y la primera de esas veces fue contra Carrasquel. Sí, de hecho en ese juego que tú mencionas de 12 innings, por allí de hecho una persona también lo puso. Se fue de 5-0 Ted Williams en ese partido y Carrasquel lanzó completo ese juego. Y, no, so, y, no, y no, solo, no solo vamos a estar hablando de Carrasquel, vamos a tocar cada uno de los peloteros, como te digo, esos pioneros de la década de los 40, del 50, de los 60. Vamos a ir en ese orden, porque la idea es tocar esos pedazos de la historia que la gente no conoce, con fotos, con videos que me están costando trasnocho y ojeras conseguir, pero los estamos consiguiendo, gracias a Dios. Así es. Entonces, ese esfuerzo es básicamente tratar de resumirlo en un video de 4 o 5 minutos que la gente pueda disfrutar. Claro. Así es. De hecho, bueno, fíjate, unos registros de Carrasquel para las personas que están conectadas, 50 ganados, 39 perdidos, 252 ponches, efectividad vitalicia de 3.73, 30 juegos completos. 30 juegos completos. O sea, en 10 años de carrera, en 8 años, porque bueno, fueron 8 años de carrera en Grandes Ligas. 30 juegos completos. Nada fácil. El hombre, yo te lo digo, el hombre era un caballo, el hombre era un jugador que estaba fuera del lote en Venezuela y por eso logró lo que logró en Estados Unidos. Cuatro blanqueadas, 16 juegos salvados en 861 entradas lanzadas en 268 juegos que participó. Y aparte de eso, en esos años que él estuvo con Washington, él marcó una estadística que estaba por debajo del promedio de la mayoría de los pitchers de la Liga Americana, que cada lanzado, él tenía el promedio de recibir un jonrón más bajo que la mayoría de los lanzadores de la Grandes Ligas. Okay. Una estadística general, para otra como que otro tipo de datos. Hay mucha información. La carrera de él tuvo muchos momentos importantes de los que podríamos hablar durante 2 horas. Así. Hay mucho material. Pero bueno, prometimos que íbamos a hablar una hora exactamente porque la idea. Más allá de que la gente conozca un poquito sobre Alex Carrasquel, también era que conocieran sobre tu espacio, sobre dónde podemos conseguir ese poquito de historia con esas piezas, ¿okay? Con registros fotográficos, con registros Vamos de video. a mostrarte algo aquí. Sin ningún. Un tipo de cariño, como decían. Explíquele, pues. ¿Tú ves qué dice ahí? Claro. Bueno, vamos a ponerlo así para que entiendan. Así es. Para que me entiendan de lo que les estoy hablando. No sé exactamente si es el primer caso en cuanto a jugador venezolano, pero no conozco registros de algún otro pelotero venezolano que haya tenido un modelo de guante personalizado.
antes de esa época. Ese guante es un guante fabricado en México, de cuando él tuvo su estadía en la Liga Mexicana, pero desconozco, no he podido dar con el año de fabricación, conozco el nombre del fabricante, pero imposible ha sido contactarlo, no existen hace muchos años y bueno, estamos en esa búsqueda Y ¿por qué no mostraste el guante completo? ¿Ah? ¿Por qué no mostraste el guante completo? Alguien Ah, para la... bueno. Aquí lo podemos mostrar, ¿no? Puedes Aquí mostrar no tenemos problema. alguien ve la información por si alguien ve y te ayuda después con... Ok. Fíjense algo. Ese es un guante de la época. Estamos Es hablando un modelo 3D, 2 para pitcher. del año 1930. ¿Cuánto? No, no, estamos hablando de al final de la década de los 40, de cuando él jugaba en México. Ahí está, pues. ¿Para qué? Después sí vinieron, coño, pero ya ves que no. Calma, calma. No, es que Estoy no te... diciendo. Estoy diciendo que fue el primero, no es que ha sido el único, porque claro que vino Aparicio, pero antes de Aparicio vino Carrasquel. Sí, Que antes aquí a... los, aquí los tenemos a los dos, aquí los tenemos a los dos. Mira, Jean Rodríguez, antes de Aparicio vino Carrasquel. Y Carrasquel, Chico su Carrasquel. apellido era Aparicio. Y aquí tenemos aquí al amigo Aparicio. ¿Oíste? Tienes que decírselo así. Mira, Giancarlo Rodríguez, el nombre de Carrasquel, el primer apellido es Carrasquel y el Bueno, es y a Aparicio. medida que y no, y no y y a medida que vayamos haciendo el contenido y vayamos hablando de esa historia de Carrasquel, vamos a ver lo importante y lo increíble y grande de corazón que fue Carrasquel con Luis Aparicio. O sea, para mí te lo digo como apasionado del béisbol y orgulloso de todos esos personajes. Me llena de orgullo y satisfacción lo que hizo Carrasquel con la carrera de Aparicio. Y tú me conoces como coleccionista y sabes que yo con el chico tengo mi admiración eterna, aunque no lo haya conocido, pero es un personaje increíble. Un personaje increíble que, sobrino del que estamos hablando, de Alejandro Carrasquel. Así que todos están conectados. Todos están conectados de alguna forma. Todos están conectados. De hecho, no sé si, bueno, no sé si de pronto va a cometer una imprudencia, pero en el año 49, por aquí conseguí algo que dice en el año Es 40. correcto. Ah. En el año 49, no sé si lo que vas a decir es lo del cambio, pero sí, no, 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 vamos a decirlo, vamos a no, decirlo. no, no. En el año 49, Carrasquel es cambiado A los Tigres de a los Detroit. Tigres. Exactamente. Y Pero fue cambiado. de ese cuento, vayan para allá. ¿Viste? Esto es que todos están conectados. Eso es lo sabroso de buscar la historia, que uno se da cuenta que de alguna forma todos están vinculados con otros. Así es. Sí, indudablemente, ese precisamente es el tema histórico, ¿no? De ir entrelazando y lo que tú dices, pues, y que al final del cuento todo está conectado. Lo que pasa es que si esas conexiones no las sabemos, si esa información no la tenemos, entonces podemos pensar que todo ha sido, ¿sabes? Como que muy aislado, Claro, ¿no? claro. Entonces, precisamente, esta es una de las razones del por qué Pelota con Historia. Sale. Es para tratar de conocer un poquito más sobre la historia Y de nuestro... aparte de los momentos importantes, momentos curiosos, los momentos que mucha gente no conoce de peloteros venezolanos, cosas que pasaron en grandes ligas, por qué la carrera de algunos se terminó tan rápido, por qué unos llegaron a grandes ligas y no duraron, por qué se lesionó, por qué, por lo menos. Uno de los próximos episodios va a ser sobre Elio Chacón, uno de los primeros venezolanos que debutó en grandes ligas. Y hay un episodio, o par de episodios en la carrera de Elio Chacón que lo vinculan con Willie Mays. Okay. Hay vinculaciones de hechos muy importantes o de jugadores venezolanos con jugadores muy importantes para la época que la gente desconoce.
Y eso es lo que vamos a tratar de contar. Y lo vamos a tratar de contar con audio, con fotos, con video y con piezas. Así es. Pelota con historia. Va, como diría en los Estados Unidos, by Leonel Perdomo. ¿Cada cuánto tiempo vamos a ver videos? ¿Cada cuánto tiempo vamos a ver historias en Instagram? Sé que te Hasta está. que el ojo empiece a temblar. No, la idea, por lo menos ahorita en principio, es hacer un video semanal. Esos son los planes hasta ahora. No sé hasta qué punto, porque hay historias que son bastante largas, hay historias que vamos a tener que resumir mucho más. Carrasquera a lo mejor no tenga una trayectoria tan larga, pero sí lo quería hacer un poquito más extenso, a lo mejor, por lo que hemos venido diciendo, porque es el primero, es el más importante. Hay que marcar una pauta porque hay otros peloteros que quizás tengan una carrera más larga, pero son carreras mucho más conocidas. Carrasquel tiene una carrera no tan corta, pero es bastante desconocida. Okay. Entonces, la idea es tratar de no redundar en los hechos que quizás ya la gente conoce, sin dejar de darles importancia, pero sí tratar de hablar de esos hechos que sé que se desconocen bastante. Claro, sí. De hecho, en ese tercer y último video sobre el patón Carrasco, bueno, conocerán muchas anécdotas, sabrán el porqué de su De sobrenombre, su apodo. de su apodo, sabrán de pronto el hecho del cuando él se va hacia la Liga Mexicana, por qué se va, cuántos eran esos contratos de la época en dinero y muchísimas cosas más. Estén definitivamente pendientes de la cuenta, si les gusta la historia, si les gusta conocer un poquito sobre las raíces del béisbol venezolano en grandes ligas y bueno, de pronto también jugadores que no hayan llegado a las grandes. Sí, eventualmente vamos a estar hablando de cualquier hecho relevante del que podamos hablar y combinar con las piezas. Pero en principio, la materia fuerte del proyecto va a ser los venezolanos. ¿Tienes? Hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué no hablas de Miguel Cabrera? ¿Por qué no hablas de los peloteros de ahora? ¿Por qué no hablas de Gleyber, de Ronald? No, ya todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe quién es. Porque primero porque son jugadores que están actualmente activos y la duda o la curiosidad que puedas tener de esos peloteros la googleas y la vas a encontrar. En el caso de estos peloteros que yo estoy hablando, no. En el caso de estos peloteros hay que acudir a los libros, hay que acudir a la prensa de la época, hay que acudir a reportajes, a cosas que normalmente no están a la mano. Sí, el que quiera saber algo, por ejemplo, de Miguel Cabrera, coloca en Google Miguel Cabrera y le salen 200 millones de cosas. El que quiera conocer algo sobre Ronald Acuña, le salen 5 mil millones de cosas y los pueden ver jugando. Pero esto es historia pura, señores. Esto, o sea, esto ustedes no lo van a conseguir así como así. Y esta es una forma que se le está dando precisamente de ver, de conocer un poquito más y de ayudar a la gente a que ahonde más en el tema, porque de pronto hay gente que ve eso y dice, wow, Ahí ¿va a conectar todo con esto? me están preguntando un pana que acerca de las fuentes. Yo, bueno, imagínate, las fuentes, libros que he tratado de recopilar desde que me vine de Venezuela, libros de historia de béisbol venezolano, prensa, mucha prensa, acceso online a prensa que tienes que pagar, por supuesto, por lo menos. Yo uso una herramienta que se llama Sitemap, que es del New York Times. Tú pagas una mensualidad y tú tienes acceso a la prensa desde 1860 hasta el día de hoy, todas las ediciones digitalizadas. Eso obviamente ayuda mucho porque no hay una mejor manera de revisar la historia que con lo que pasó exactamente ese día. Y eso es lo que hago yo. Si pudieron ver el segundo video, ven que yo pongo varios trozos de prensa de la época que relatan la historia o el suceso del juego del día X por Alejandro Carrasquel.
Hay muchas herramientas online que se pueden utilizar para investigar. Obviamente también se puede hacer de forma tradicional yendo a una biblioteca. Hay muchas maneras, pero esas son varias de las fuentes, aparte de los libros que hemos podido recopilar. Claro. No, y lo que tú dices. Y esencialmente, en cuanto a Alejandro Carrasquel, el historiador Javier González, que es uno de los autores de su biografía, hizo un trabajo increíble y nos facilitó la vida a muchos también. Que lo que yo estoy haciendo no es que estoy descubriendo el hielo ni soy el experto en la materia, no, el experto es él, porque él se dio la tarea de viajar, investigar y hacer un libro que yo estoy leyendo, una información que yo estoy leyendo para resumir y transmitir. Claro. O sea, yo no voy a ponerme a decir aquí que yo soy el experto y que yo soy historiador. No, yo simplemente estoy vinculando ciertas cosas que ya están. Claro. Pero tú estás haciendo algo muy importante también. Precisamente eso que escribieron y eso que recopilaron, tú lo estás uniendo con piezas de la época, información fotográfica de la época. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú le dices a una persona que en el año 49, en el año 50, un lanzador utilizaba un guante de tres dedos, te dice, ¿y cómo es eso? Si los guantes de siempre, aquí está el guante de la época. Correcto. ¿Entiendes? Lo que hablábamos ahora sobre la estatura de Carrasquel, sobre el peso de Alejandro Carrasquel, para la época era un jugador alto. Sí. De ¿Entiendes? hecho, estábamos hablando de que a lo mejor eran un poco enanos en esa época porque él en las fotos siempre sale súper mucho más grande que los demás. Así es. Sea, sobresalía por su altura. Por cierto, por ahí, no sé si está conectado el pana Leomar, pero Leomar también, tiene mucha más trayectoria que yo, pero también me ha ayudado bastante en cuanto a dudas que he tenido en la historia de Carrasquel, porque también pasa mucho que entonces vas a consultar un texto y uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, son cosas que pasaron hace más de medio siglo. Ajá, y yo, ¿qué hago? Si este autor dice que pasó esto y este dice que pasó otra cosa. Entonces, cuando tengo esas dudas, el panel de Omar también me ha ayudado bastante. Así es. Pelota con historia. Síganlo por Instagram. De verdad que yo te lo dije en algún momento y te lo vuelvo a repetir por aquí. Lo que estás haciendo, lo que hace las barajitas de Luis, el pana Luis Mi Trabuco, hermano Luis Trabuco. lo que estoy haciendo yo es precisamente eso. Para todos en estos momentos sin fines de lucro. ¿Ok? Por ahora. Haciendo precisamente para dar a conocer un poquito más sobre la historia. Les puedo decir que yo soy el único que está entrevistando coleccionistas en el mundo, porque más nadie está entrevistando coleccionistas en el mundo. Entonces, ¿sabe? El formato de las barajitas de Luis es un formato brutal, porque sencillamente conocemos esa parte de la historia, pero precisamente a través de esas cartas. Y no te creas que una de las personas que me empujó a tirarme al abismo fue el pana Luis. Y me dicen, pero si tú sabes tanto y tú de cada pieza me echas un cuento y el día de la mañana, la brisa estaba y lloraste. Coño, pero tú tienes que hacer algo con tanta información, no te la puedes quedar para ti solo. Así es, así Entonces, es. eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este gremio de coleccionistas, apoyarnos e impulsarnos unos con otros. Así es. No solo meter las cartas, no solo Porque si no, en la carpeta, ponerla en grupo, los libros no muerden. tata fea y tenerla puesta en una repisa, precisamente, ¿no? Los libros no muerden. Así es. Muchísima gente que es capaz, muchísima gente que tiene muchísimo que contar. Bueno, yo se lo he dicho en varias oportunidades por ahí a Giancarlo Rodríguez, que él hace mucho lo de las, ¿sabía usted sobre Luis Aparicio?
Es una persona que conoce muchísimo sobre la historia de Luis Aparicio. Entonces, es eso precisamente. Es compartir toda esa historia para que muchísimas personas la conozcan. Y esa es la forma como podemos replicar la información, pues. Es sencillamente sacándola a la luz. Así es. Muchísimas gracias, Leonel. Por acompañarnos, por brindarnos otro rato de buen material de coleccionismo. ¿Qué es lo que le vas a poner ahí para que la gente se retire? ¿Qué es lo que le vas a poner ahí para que la gente se retire? Pero ¿por qué ustedes hacen estas cosas para que uno se meta en problemas? No, pero es que eso es lo que le gusta a la gente. Por aquí se mete la gente precisamente a eso, brother. Bueno, no te voy a mostrar una pieza que tiene bastante historia, no precisamente del Patón Carrasquel, sino de su sobrino. Esta pieza casi me cuesta mi amistad con mi hermano del alma, Gianberto Urdaneta. Ahí está, pues. Para que lo tengan precisamente de abre boca de cuando venga el programa de El Chico Carrasquel. Parte de la época de Unas cositas ahí que tenemos el chico. Alfonso Chico Carrasquel. Muchísimas gracias, brother. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en este live semanal. Y bueno, la semana que viene estaremos por aquí nuevamente. Gracias a todas las personas que apoyan el espacio y que siempre están por aquí pendientes. Y bueno, de verdad que nos vemos la semana que viene y éxitos. Gracias, hermano. Gracias por todo y estamos en contacto. Hasta luego. Saludos a todos.